¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a este su programa Glaretum en vivo. Ya saben que todos los sábados estamos trayendo una pequeña charla, una pequeña conferencia. A veces nada más estamos aquí pasando el rato y pues no olvide que también estamos en YouTube. Recuerde que se puede suscribir a nuestro canal de YouTube. También tenemos nuestro programa todos los domingos a las 15 horas de GMT menos 5, ya cuando estamos haciendo la divulgación. Pero recuerde que los sábados estamos platicando mayormente con astrónomos, o con astrofotógrafos, ¿verdad? Por ahí, pues ya vieron la descripción del día de hoy. Tenemos un invitadazo. Por ahí, si no reconocen el nombre, pues déjenme, los invito a que busquen el nombre de Deep Sky Colors o también Rogelio Bernal Andreu para que vaya viendo el tipo de trabajo no de calidad, sino de una muy buena calidad. Muchos de los que andamos en este ámbito, pues inmediatamente reconocemos el estilo de Rogelio Bernal Andreu. Se identifica mucho. Y pues en esta noche está con nosotros, lo tengo acá guardadito en backstage, como decimos. Pero pues quédese, si no tiene tiempo de quedarse, recuerde que esta transmisión se va a quedar grabada aquí en Facebook, también la vamos a tener en YouTube y pues también estamos utilizando el Twitch. Recuerde que también tenemos por ahí iniciado el Twitch. No hay muchos seguidores allá, pero si usted también le gusta o tiene una suscripción ahí, pues adelante. Pero pues bueno, sin más preámbulos, señores, pues vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso a todos a nuestro invitado del día de hoy, Rogelio Bernal Andreu. Vamos a traerlo ahora sí al escenario. Rogelio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, noches, Rob. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí encantado. Vamos a pasar un buen rato. Sí, pues muchas gracias otra vez por aceptar, sin duda, y pues qué genial, ¿no? Para que nos puedas compartir un poquito de todo tu trabajo, por ahí muchos te identificamos. Para los que no te identifican, pues los invitamos a que busquen Deep Sky Colors, también busquen el nombre de Rogelio Bernal Andreu, para que vean las fotitos. Ahora, en esta sesión o en esta charla vamos a estar viendo algunos de los trabajos, algunos. Porque hay varios, hay muchísimo trabajo de Rogelio, pero pues usted búsquele, búsquele, recuerden, ¿sí? Y pues todos podemos empezar por algo, muchachos. Recuerden que uno de los objetivos de estas pláticas, pues es de para que vea, que se anime. No es necesario a lo mejor tener un equipo muy sofisticado, sino es nada más la intención de que quiera aprender, ¿de acuerdo? Pero pues, otra vez, Roger, muchas gracias. Y pues, Roger, ¿qué te parece si empezamos tú presentándote? Tú preséntate, ¿quién es Rogelio Bernal Andreu? ¿De dónde eres? ¿Ahorita dónde estás? ¿A qué te dedicas? ¿Estás enteramente a pura astrofotografía? ¿O ya es un pasatiempo que lo has desarrollado? Adelante. Bueno, pues como soy Rogelio Bernal, nací en España hace muchos años, más de los que debiera. A los 20 me mudé a Estados Unidos, primero en la costa este de Massachusetts, estuve 5 años y hice la carrera de Computer Science, de informática. Cuando la terminé me vine a California y es donde he estado viviendo desde entonces, ya son 20 y pico años, pues ir sumando y más o menos me calcula la edad que tengo. Y nada, pues si hace unos 2008, 2000, a finales de 2007, pues iba yo con mi familia por el coche por ahí por la costa, por el sur de Big Sur, la zona esta de costa de California. Y mi mujer de repente me abre el techo del coche, como el cielo súper estrellado, ¿no? Y dice, para el coche, que eso es increíble. Bueno, pues yo paro, nos bajamos y estaba yo con mis 30 y pico años ya viendo la Vía Láctea por primera vez en mi vida. Y me quedé, pues no sé la palabra que elegir, ¿no? De cómo me quedé. Y curiosamente, pues de las primeras cosas que me vino a la cabeza es, ¿puedo hacer una fotografía de esto? Y estamos hablando de 2007, que entonces no es como ahora que todo el mundo va con el, ¿sabes? Con el celular y le hace fotos a todo lo que ve, ¿no? Por aquel entonces, pues no sé, eso de que se te ocurriese hacer una foto, pues tampoco era lo más normal, ¿no? Pero fue de lo primero que se me ocurrió, no le puedo hacer una foto a esto. Y yo tenía una camarita de estas, como yo digo, para fotos de familia.
Y tenía un trípode de estos casi de juguete, y yo sabía que tenían que hacer una larga exposición, ¿no? No sé por qué lo sabía, pero era lo único que sabía. Y cómo enfoco yo en la oscuridad. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces hice un par de disparos, salió algo, bueno, algo salió, pero yo ya me quedé con el interés, ¿no? Y por aquí estas fotos que yo he visto a veces por internet de galaxias y de cosas, eso lo puede hacer una persona normal y corriente como yo. Y nada, pues al día siguiente me metí en internet y nada, pues ya fue, a partir de ahí ya, como dicen, el resto es historia, ¿sabes? Me enganché completamente y bueno, pues poquito a poquito, pues, al final pues ha acabado siendo mi manera de ganarme la vida. Sí, oye, fíjate, eso de que dices de poquito a poquito, pero la constancia, o sea, la constancia de seguirle, seguirle y seguirle, y pues ha brindado a que mucha gente te conozca en todas partes, no nada más a lo mejor en España, de ahí, o no, en todas partes, porque, por ejemplo, algo de lo que cuando yo empecé a buscar también fotografías, digo, porque pues nosotros que empezamos apenas, ¿verdad? Pues queremos ver qué rayos obtener, ¿verdad? Porque dices tú, pues déjame tomo la fotografía, pero ¿qué tengo que obtener? ¿Qué voy a ver? Entonces, pues uno de los nombres que siempre andaba por ahí, digo, Rogelio Bernal Andreu, dije, pues con ganas, y lo veías y dije, ah, su mecha, ¿qué es eso y cómo le hace? No suena gringo. Sí. Pero no, está genial y pues qué bueno, y pues un agradecimiento, qué bueno que no te diste por vencido, porque sabemos que a veces es difícil, ¿verdad? Porque está nublado, que porque se te olvidó algo, digo, a muchos nos ha pasado de que voy a tomar una fotografía y chin, la memoria, chin, el cable, chin, se me quedó el lente o no sé, etcétera. Entonces, sí. Pues está genial. Sí. Algo de lo que... Adelante. No, no, precisamente, ¿no? De esto que estábamos hablando, de la constancia, porque claro, yo realmente la verdad es que me enganché pues como casi como una droga, ¿no? O sea, no era una obsesión, pero casi, ¿no? Y entonces lo que sucede es que, por ejemplo, en el 2008 yo iba anotando todas las salidas que yo hacía con mis telescopios de fotos y al final del año conté 53 salidas diferentes, que digo, pues eso es casi como una salida por semana. Entonces, una cosa que yo experimenté, y lo cuento como mi propia experiencia, ¿no? Es que, pues eso, durante mis primeros 2 años yo salía constantemente, cada vez que podía, cada vez que como tú dices, que no estaba nublado, que a veces luego no estaba, no, como eso suele pasar. Y entonces lo que sucede es que en 2-3 años, pues a lo mejor por haber salido tantas veces en comparación con la mayoría de la gente, oye, porque tenemos trabajo, porque tenemos otras cosas, por el mismo clima, la gente me dice, es increíble, Rogelio, lo que has avanzado en tan solo 3 años. Y digo, bueno, en lugar de contar 3 años, vamos a contar cuántas veces he salido yo y cuántas veces has salido tú. No, porque si en 3 años yo he salido a lo mejor 100 veces y tú has salido 25, digo, pues tengo 4 veces más la experiencia que tú, ¿no? Y luego ya, por supuesto, está la habilidad de cada uno y tal, ¿no? Pero como tú dices, es la constancia y la experiencia. O sea, como tú dices, hoy cometes un fallo y una vez que lo averiguas qué es lo que ha sido, porque a veces también te cuesta averiguar qué es lo que está fallando, pues eso ya no te vuelve a pasar. Y si no lo pasa, ya lo sabes, ¿no? Entonces, pues sí, es poco a poco, hasta que al final, como yo digo, yo toco madera por algún lado, realmente ya llevo unos cuantos años que es, como yo digo, yo llego al monte, monto mis cosas, conecto, enchufo y no suelo tener problemas, ¿no? Cuando a veces hay un compañero y le oigo la musiquita de Windows que empieza cada 2x3, ¿no? Y digo, ay, madre mía, ¿no? Entonces, sí, desde luego la experiencia y un equipo que tú conozcas, claro, o sea, que luego la gente cambia mucho de equipo y hoy me gusta esta cámara y luego esta otra y esta montura y luego esta otra. Y como yo digo, es comprarte un equipo dentro de lo que te puedas gastar, lo mejor, ¿no? Claro, y conocerlo en profundidad para que no te dé sorpresas, ¿no? Ya. Entonces, ¿y tú usas el mismo equipo o tienes varios? Bueno, yo a lo largo de todos estos años, piensa que, bueno, desde 2008 hasta ahora, son 13, casi 14 años, ¿no? Entonces, pues yo he hecho esta fotografía con diferentes telescopios y diferentes cámaras, pero realmente desde finales del 2008 hasta
hoy, yo he usado siempre, siempre, sí, lo he tenido y lo sigo teniendo, el Takahashi FSQ106, es un telescopio de 4 pulgadas, ajá, con, sobre una montura, una Takahashi también EM400. Entonces, no es que sea ni el mejor telescopio ni la mejor montura. Pero es el que conoces, es el que conoces. Exactamente. Ya. Uh-huh. Sí, ya te entendí. Entonces, pues eso, esos los he tenido siempre, los he usado siempre. Cuando vaya a salir de nuevo, van a ser los que me lleve. Tengo algún otro que de vez en cuando los uso, pues tengo un Skywatcher 127, que pues a veces, okay, no sé, si me da hacer algo de luna o algún cometa de más de cerca o algo, pues lo utilizo, pero ya digo, siempre yo voy siempre fiel a mi, a, como tú dices, a lo que, donde yo he creado la mayoría de mis fotografías, donde yo estoy cómodo y donde yo me siento mejor, ¿no? Y me das nuevo equipo y donde otra persona, como yo digo, les gusta cacharrear, les gusta, hoy me pruebo este y otro, y es una manera de divertirse, yo lo entiendo, yo creo, lo mío ha sido más bien una constancia de decir, me voy a centrar en esto que lo conozco. Porque es que además el FSQ es un telescopio de gran campo, ¿no? O sea, te ocupa, pues, con el reductor de focal que suelo utilizar también, tengo un campo de casi 5 grados por 3 grados de cielo. Eso es enorme. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo empezaba, en 2008, 2009, pues yo iba con mi Takahashi y tal, y me decían los que ya llevaban más tiempo, ah, bueno, pero eso es focal corta, eso es muy fácil cuando te metas en focal. Vas a ver tú cómo cambia la cosa. Y curiosamente lo que sucede es que en lugar de, en lugar de retarme con focales más largas, lo que fue retarme en hacer más y mejor con este que yo tenía. Ya. Y de ahí han salido la mayoría de mis fotos, ¿no? Un poco de tenacidad. De todas las, digo, te conté por ahí 61 apps, digo, estuve ahí checando en Deep Sky y vi cómo las estabas poniendo de que apps número 1, apps número 2 y llegué hasta el 61, pero eso fue en el 2019. Ya después de ahí no vi que hayas contado nada, dije, ¿qué onda? Entonces, si nosotros, digo, lo comenté hace rato, si nosotros juntamos todas tus apps, tú tienes fácil como 3 meses de puro Rogelio Bernal Andreu, ¿sí? Y pues oye, y vas a ver, no, pues ahora acá y esto para acá y está genial. Entonces todas esas han salido de el Takahashi, la montura, prácticamente. Todas no, porque hay varios apods, varias fotografías mías que han aparecido en el apod que no son de cielo profundo, que ya es para lo que uso el Takahashi, sino son de paisajes nocturnos, ¿no? La Vía Láctea y tal y cual, ¿no? Entonces pues no sé cuántas de cielo profundo y cuántas de paisajes nocturnos hay. Pero voy a calcular que vamos a decir 40 y tantas de cielo profundo, o sea que es mayoría, y el resto de paisajes, ¿no? Entonces pues sí, tiene que haber 40 y tantas más o menos, ¿no? De cielo profundo mías, con los Takahashis prácticamente todas. Excelente, no, pues genial, sí. Oye, y Lotti, no sé, de pura casualidad, digo, se me está ocurriendo una pregunta. ¿No sabes quién tiene como que el récord de tantos apods? Mira, ¿sí? no lo sé porque, ¿cómo lo cuentas? No, o sea, como no, no sé. No llevan registro, porque yo también traté de ver como que a lo mejor un listado por, ¿cómo se llama? Por autor. Pues, o sea, pero yo te voy a decir un nombre que es quien yo creo que posiblemente tenga más, pero no los aseguro, y es Robert Gendler. Creo que es el que tiene más apps. Y no sé por dónde andará, pero siento la madre. Sí, pero y si yo te, ahorita ya viendo con la cantidad, dije, no, se me hace que es de estar de los primeritos por ahí, de que sí. Hombre, pero Robert empezó como, o sea, el primer apod de Robert a lo mejor fue como 10 años antes que mío, o sea, que lleva ventaja. Pues bueno, excelente, sí. Sí, oye, y una pregunta, Roger. ¿Tú empezaste con fotografía o empezaste con astronomía? ¿Qué fue lo que te inclinó a qué? Pues yo empecé, es curioso porque la mayoría de la gente, bueno, no la mayoría, pero muchísima gente suele empezar con fotografía, pues eso, de paisaje nocturno y tal, y pasa a telescopio, ¿no? Pero no, yo fui, ya te digo, después de aquella noche que vi la Vía Láctea, yo... Y afuera. Sí, fui a decir, como te dije, yo pensar,
¿Puede una persona como yo hacer fotografías a una galaxia o a estas cosas, que, de fotos como las que he visto yo por ahí por internet? Entonces fue mi primera obsesión, fue eso, y me pasé de hecho pues 3 o 4 años donde solamente hacía cielo profundo, no hacía nada de paisaje nocturno en absoluto. Ok, mira. Y así empecé. Está bien, ¿no? Perfecto, muy bien, excelente. Pues qué padre. Oye, y fíjate que dentro de las cositas, por ejemplo, ahí te preparaste algunas de las imágenes que más, algunas de las imágenes que querías compartir con nosotros. Algo de lo que tenemos que mencionar, muchos a todos los que nos ven y todo. Recuerden que siempre todos empezamos de un lado, no tienen que encontrar una fotografía súper ultra mega bonita, ¿verdad? Siempre inténtenlo, no se den por vencidos, siempre batallen, siempre frústrense, porque es ahí donde aprenden, ¿verdad? Realmente donde encuentren más errores es donde uno aprende, ¿verdad? Entonces, si ahorita nos va a compartir algunas de las imágenes y para que vean poquito todas las cosas que hay, porque hay dos ramas, las que identifico que haces mucho, que es campo amplio y espacio profundo, ¿correcto? Correcto. Muy bien, de acuerdo. Entonces, a la hora que gustes iniciar con tus fotografías, Roger. Bueno, pues venga, espérate que abra yo esto y me pongo a compartir pantalla. A ver. Y en el Inter, pues les mandamos muchísimos saludos a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Alejandra Estella, por aquí, el Weo Miyagi, a Sara, a Ludwin, a Johnny, a David, a Víctor, a Lupita, a Mark, entre ellos Julia, Mónica, Sunshine y todos los demás que andan por aquí. ¿Sí? Saluditos a todos. ¿Sí? Ponle donde dice share. ¿No? ¿Lo tienes ya? No, todavía no. No, ponle por favor en share. A ver, voy a ver cómo es esta. Esto. ¿Listo? Ahí. Ahora sí. Listo. Sí. Listo, te estamos viendo. Bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues nada, pues ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí tenemos a la izquierda las Tres Marías, el famoso cinturón de Orión, ¿no? Las tres estrellas que forman el cinturón de Orión. En la parte de abajo, en la parte derecha de la estrella de abajo está la famosa nebulosa de la cabeza de caballo y en la zona superior derecha está la famosa nebulosa de Orión. Entonces, bueno, esta foto yo la hice, yo creo que es la primera foto que yo hice que dije, no sé, que me pareció diferente. Y me explico. Esto fue a lo mejor a principios del 2009, una cosa así, o sea, yo llevaba haciendo astrofotografía durante más o menos un año. Acababa de adquirir mi telescopio, Takahashi, o sea, antes había estado haciendo mis pinitos con otros telescopios no tan buenos. Y mi cámara es Big, STL, la 11.000, que no lo mencioné antes. Entonces estaba un poco estrenando equipo y fui y lo que hice fue una imagen solamente de la nebulosa de Orión, lo que aparece en la esquina superior izquierda, y la nebulosa del caballo, lo que aparece un poquito más abajo, cerca del centro. Eso era todo lo que me ocupaba el campo. Entonces yo hice esa fotografía y me gustó mucho. Y entonces luego, no sé, pues a la semana siguiente o a la siguiente luna nueva, fui y le hice un retrato a las tres estrellas, a estas tres estrellas, a lo que se ve en la parte izquierda. Y entonces, pues, terminé esa foto y entonces, pues, la compartí del mismo modo que compartí la anterior. Y alguien dijo, oye, pues, si las tienes así, ¿por qué no las juntas? Intentas hacer un campo más grande, ¿no? Yo entiendo, yo no había hecho jamás en mi vida un mosaico, no sabía ni siquiera lo que era. Bueno, sí lo sabía, pero bueno, entiendo que era algo que yo me hubiese capacitado en aquel momento. Pero mira, cogí los datos y todas las preguntas que había entonces eran malas, y las más que hay hoy, para juntar las dos imágenes, etc. Pues hice esta imagen y lo primero que me llamó la atención al ver esta imagen es que era diferente de la mayoría de astrofotografías que yo estaba viendo de otras personas. Y me explico a lo que me refiero. Es que la mayoría de fotografías que yo estaba viendo
generalmente eran de un objeto astronómico, llámalo una galaxia o una nebulosa, en el centro de la imagen, y esa era la foto. La galaxia de Andrómeda, pues la galaxia de Andrómeda en el centro de la imagen, la nebulosa de tal, pues la nebulosa de tal en el centro de la imagen. Entonces yo daba la impresión de que más que hacer astrofotografía, lo que la gente estaba haciendo era construyendo catálogos, ¿no? Sin embargo, en esta foto yo dije, esto no es un objeto, esto es un paisaje. Y no sé, como que me llamó la atención esa pequeña distinción, que puede ser muy sencilla porque ahora mismo pues, se han visto muchísimas astrofotografías que son realmente paisajes, ¿no? Pero en aquel entonces pues, prácticamente no existían, ¿no? Y entonces pues, fue un poco también una cosa que me intrigó y me hizo plantearme el ir a buscar más paisajes, no este objeto, no esta galaxia, esta nebulosa, sino, como yo digo, vistas pues estelares, ¿no? del paisaje, del cielo nocturno. Entonces, pues es un poco por lo que esta foto me gusta mucho comentarla, porque fue un poco, digamos, el inicio de algo que luego ha estado conmigo durante muchos, muchos años, que es la creación de estas vistas y estos paisajes, ¿no? Qué bonita están. Imagínate, es de las primeras. Está genial, está muy padre. Sí. No, es muy bonita, sí, sí. Fíjate que además lo digo un poco porque también no fui yo quien tuvo la idea de juntarlas. Fue un compañero que además, lamentablemente, no me acuerdo ni de su nombre porque fue hace ya tantos años. Pero que fue el que dijo, oye, pues ¿por qué no las juntas, no? O sea, que si no lo hubiese dicho, a lo mejor yo no hago esta foto y no hago ninguna más. Ya, vaya. O sea, fíjate que las cositas que pasan, ¿no? En la vida. Uh-huh. Bueno, pues... Sí, algo de lo que quiero mencionar, por ejemplo, y que lo sepan, es de que a veces nosotros no podemos ver todos los colores del cielo, ¿verdad? O del espacio, ¿verdad? Por ejemplo, siempre hemos mencionado que para poder lograr obtener estas fotografías sí necesitas recolectar mucha luz y estar recolectando, y es así como se crean estas imágenes. Entonces, sí necesitas estar apuntando prácticamente hacia el mismo objeto durante un periodo de tiempo para poder estar extrayendo esa información, esos fotones, esa luz que viene desde bien lejos, ¿verdad? Para poder lograr pues esta obra de arte, ¿verdad? Nosotros le mencionamos que siempre es mucha arte lo que se pone para los astrofotógrafos, ¿verdad? No nada más es una estrella, no nada más es polvo, sino es todo lo que se ve. Y este campo que está brindando desde la nebulosa Orión hasta las estrellas de Anilaba, Nitaca y Mintaka, pues están geniales, ¿verdad? Y pues está muy, muy padre. Uh-huh. Y ahora hay muchas imágenes cubriendo este paisaje, como yo digo, pues mejores, peores, de todo lo que gusta. Bueno, deja que pase ahora a la siguiente imagen. En la otra teníamos la famosa nebulosa del caballo y esta es la no tan famosa, pero preciosa, nebulosa del caballo azul, que esta está, si no me equivoco, en Rofiuco, en la constelación, o sea que no están juntas para nada. Y bueno, pues tiene esa cabeza, ese aspecto que, bueno, algunos dicen que parece una cabeza de caballo, otros pues una cabeza de algo, ¿no? Y entonces, lo que también me gusta de esta foto, que la hice también por ahí, por allá, por el 2009, o sea, que esta foto tiene ya 11 años, es que, y nuevamente le voy a dar crédito a otra persona, pues si te das cuenta, lo que se supone que es la cabeza del caballo, o del animal que tú quieras que sea, a veces yo veo un cerdito, parece como si estuviese mirando a la estrella esta que está más a la izquierda. Y entonces yo había visto fotos de este objeto, pocas, porque por aquel entonces había pocas fotos de este objeto, pero nuevamente con la nebulosa centrada en la imagen. Y conforme yo estaba estudiando este campo, ya que es donde digo yo que doy crédito a otra persona, pues en este caso fue mi mujer que se pasó por detrás de mí, como yo digo, mirando a la pantalla. Y cuando vio la nebulosa y la estrella, dice, oye, ¿por qué no la encuadra de esta manera? Para que parezca que está mirando a la estrella. Y claro, me lo dije yo, oye, pues esa idea está genial. Entonces pues fui a apuntarle y entonces pues ya cuando fui ahí al campo por la noche a hacer las fotos, pues ya la encuadré de esta manera. Y este fue mi primer apod. Ya, vaya. Uh-huh. Antes había tenido otro, pero fue en colaboración con otra persona, con lo cual pues
y fue a través de un telescopio remoto, con lo cual no era mío del todo, ¿no? Pero este fue el primero, como yo digo, mío. Lo cual, por supuesto, me dio muchísima alegría, ¿no? Y bueno, pues esta un poco es la historia de esta foto, ¿no? Nuevamente, ya no es tanto el, oh, voy a fotografiar este objeto, piensa el encuadre, ¿no? Y que era un concepto que ya digo que por aquel entonces no se llevaba mucho en cielo profundo. Ya, genial. Bueno, pues vamos a pasar ahora a ver qué tengo en la siguiente. Bien, bueno, pues esta es una buena recopilación de imágenes porque realmente tocan las cosas que a mí más me han entusiasmado mientras yo estaba haciendo esto en fotografía. Bueno, este es otro gran campo. Aquí nuevamente tenemos como unos entre 4 y 5 grados de horizontal y 3,5 aproximadamente de vertical. O sea, es un trozo de cielo bastante grande. O sea, aquí la luna, pues sí, si la luna es... ¿la luna que es medio grado o un grado? Es que no me acuerdo lo mismo. Pues imagínate, que había muchísimas lunas, ¿no?, en este campo. Y esto es una nebulosidad que en sí no parece gran cosa, no es excesivamente bonita. Pero lo que sucede es que esto es un polvo extremadamente débil. Esto es lo que le llaman la Intergalactic Flux Nebula, o IFN, que son nebulosidades que existen en la parte de más exterior de nuestra galaxia y que, por tanto, y no tienen estrellas cerca que las iluminen, y son iluminadas por el brillo global de nuestra galaxia al llegar toda la luz del brillo sobre estas zonas exteriores, ¿no? También le llaman high galactic cirros, cirros galácticos altos, ¿no? Porque están en la parte más exterior de nuestra galaxia. Entonces, como no están iluminados por estrellas ni emiten luz ellos mismos, pues esa luz que reciben de la galaxia es muy, 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 muy tenue. Entonces, pues tienes que hacerle muchísimas horas de exposición. Esta imagen en concreto son, no sé si eran por lo menos 20, 22 horas, no recuerdo. ¿22 horas? Sí, o sea, por supuesto no es una toma de 22 horas, sí, son varias tomas. Pero... Sí, 22 horas. Y las tomas eran de 20 minutos cada una. O sea, cada exposición se abre la cámara. Sí. Vamos a ver, lo entiendes, lo digo por si alguien no lo sabe. Esto es, está tragando luz durante 20 minutos, por supuesto en ese momento estás haciendo seguimiento del cielo para que no se te muevan las estrellas y tal. Y entonces, pues esto lo muestro también, esta imagen, porque es otra de mis pasiones y es el fotografiar cosas extremadamente débiles, porque a veces lo que sucede es que como son tan débiles, pues en muchas ocasiones fotografías algo que no había sido fotografiado antes, ¿no? Lo cual siempre... Pero es muy bonito porque estás... No digo haciendo un descubrimiento porque... Pensando primicia en algo. Exactamente, está haciendo algo que no ha visto nadie antes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces eso es siempre muy, muy emocionante. Y entonces, y de hecho, si haces en Google un Angel Nebula, Ángel Nebula, verás que ya hay algunas fotos, pero no hay muchas fotos de este objeto, si lo tienes igual así. Entonces, bueno, pues es por eso otra de las imágenes que dentro del catálogo que tengo me gusta, de mis favoritas, vamos a... Bueno, esta imagen. Mira, fíjate, siempre que veo esos colores, digo, Roger, siempre que veo esos colores, inmediatamente sé que es tuya, digo, porque le sacas el rojito casi a todas, el rojito y el azul siempre lo veo yo. ¿Sí? Y estuve, por ejemplo, y ahorita antes de la ayer y antier, dije, veo las fotografías, ¿no? Y sí, el estilazo está bien marcadito, está muy padre. Sí, ahora, dime. Te digo que, de hecho, hay una que me gustó bastante, pero después la hablamos, pero pusiste varias. Ahorita yo la traigo, pero te la muestro después, pero era muy parecida a esta. De acuerdo, sí, por supuesto. Bueno, pues bueno, yo mientras tanto sigo. Sí. Además, hablaremos del rojito ese en otra foto que tengo más adelante. Esta foto es que para mí tiene todos los colores. Esta foto tiene de todo. Le falta, como yo digo, y no es que haya que ponerlo, pero le falta, como yo digo, una galaxia bonita por algún lado, porque tiene de todo. Nebulosa de emisión, de reflexión, amarillo, azul, rojo. Pero fíjate nuevamente que no estás viendo una fotografía de un objeto. Y no estás viendo una fotografía de un objeto que está en el centro de la imagen. Nuevamente estoy buscando una composición de un campo donde hay varias cosas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, si te fijas en la zona de abajo,
esa nebulosidad azul, esa es la cabeza de caballo azul que estábamos viendo antes, con la estrellita que tiene ahí delante, ¿no? Y entonces, bueno, y la parte superior derecha que está en la estrella de Antares y tal, es como yo digo, yo he llegado a decir esto en inglés, the mother of pretty pictures, ¿no? Esta es la madre de las fotos bonitas. No digo mi foto en particular, sino esta zona del cielo, ¿no? Esta zona del cielo te da the mother of all pretty pictures, porque tiene, ya te digo, tiene de todo, ¿no? Y esta, digamos, triangulación de composición con tres objetos, tres o cuatro, ahí, que de hecho en el centro, si te das cuenta, en el centro no hay nada, están alrededor, ¿no? Pues es un poquito también dándole ya un poquito un empujón a ese estilo que luego, pues sí, pues ha sido un poco característico de muchas de mis imágenes y que, bueno, y luego otras personas también han ido haciendo y tal. Bueno, siguiente imagen. Esta imagen, a simple vista no parece mucho, pero a mí también me gustó nuevamente por el tema de la composición. Y es por lo siguiente. Bueno, esta imagen, lo que tenemos en el centro, eso rojo, es el bucle de Barnard, de Barnard's Loop. A la izquierda tenemos la M, era 87, creo que recordar. Y a la derecha tenemos una LBN o TBN, que no me acuerdo de su número. Pero lo que me gustó de esto es que, o sea, hemos visto muchas fotos donde se ve todo Orión y se ve el bucle de Barnard, ¿no? Y bueno, tiene esa forma curva, ¿no? Sin embargo, yo estaba mirando una foto que mostraré ahora más adelante y lo que vi es que mi cámara podía encuadrar de esta manera donde te viese yo el bucle en el centro, un objeto a la izquierda y otro a la derecha, ¿no? Una especie de simetría, nuevamente buscando una composición en lugar de buscar un objeto. Entonces, pues, comparto esta imagen un poco para recalcar nuevamente eso de que, bueno, ya lo está haciendo mucha gente, ¿no? Pero que no sea simplemente el darle una foto a un objeto, sino también a veces buscar un poquito de composición. Bueno, la siguiente, quedan poquitas, pero bueno, a ver. Esta es la CIMEI 147. Me gusta, y me gusta compartirla, ¿no?, en esta selección, por dos cosas. Una de ellas es, nuevamente, no me molestaba en poner el objeto en el centro. ¿Por qué? Porque estaba esa estrella brillante a la derecha y no me cuadraba dejar el objeto en el centro y la estrella tan brillante tan al borde. Entonces, pues, a la porra convenciones y cualquier otra cosa. Yo voy a sacarla como me gusta. Pero lo otro es que también fue aquí donde yo empecé a sacar un rojo que yo no sé, al parecer, ha acabado siendo característico, muy característico de mis fotos, como tú dices, hasta el punto de que la gente que está en el mundillo casi hasta lo reconoce, o cuando le sale el rojo, alguno ha dicho, mira, me ha salido una foto con el rojo de Rogelio, y digo, si no es mi rojo, si yo no me invento ese rojo. Pero bueno, la cuestión es que empezaron a salirme con este rojo, y ahora lo vas a ver un poquito más, es un rojo que es fuerte, pero sin ser muy chillón y muy bonito, ¿no? Y bueno, pues nada, pues me queda la cosa. Aquí otra imagen, esto no voy a comentar mucho, pero bueno, tenemos a la nebulosa de la California ahí brillante a la izquierda. Hay muy poca composición. Esto fue un proyecto de colaboración entre cuatro astrofotógrafos. Entonces, pues me gusta compartirlo porque fue la primera vez que yo trabajé, no solo con mis datos, sino con los de otros compañeros, que por cierto, fue una pesadilla increíble. O sea, una vez que todos terminamos de capturar nuestra parte, porque eso es un mosaico, no es el tamaño, pero bastante grande. Pues cuando todos terminamos nuestra parte, todos compartimos nuestros datos con el resto. Pues fui yo el único que terminó de poder montar el mosaico. El resto es que simplemente no pude, era una locura, pero bueno, a malas penas salió. Y bueno, pues no está mal. Esta foto, lo que es bonito es verla en grande, no aquí en pequeño, porque tiene mucha resolución, ¿no? Puedes hacer un zoom muy, muy bonito. Bueno, aquí es donde yo quería yo hablar del rojo, porque esta es también esta es una foto que desde que la saqué, pues ha sido bastante, o sea, aparece mucho donde aparece mi nombre o el nombre de Deep Sky Corvus, es esta foto de toda la nebulosidad de Orión, o sea, la constelación de Orión entera, aquí se puede ver, por supuesto, el bucle de Barnard, puedes ver la cabeza de Bruja a la izquierda arriba, hasta el arco de Orión arriba a la izquierda, y esto es un mosaico de 49 piezas, de 49 teselas, es decir, es 7 por 7, y luego cada tesela, cada cuadrito
está usando 4 filtros, a veces 5. Cuando hablo de filtros me refiero, yo uso una cámara monocroma, entonces para, uh-huh, obtener el color, para los que no sepan, pues primero disparo con el filtro rojo, luego con un filtro verde y luego con un filtro azul, y eso hace que al combinarlos me dé el color. A veces hago también unas tomas con el filtro de luminancia para capturar mejor los detalles. Y en ocasiones, sobre todo en las zonas donde yo sé que hay nebulosidad de hidrógeno, que es todo lo que vemos rojo, pues también disparo con un filtro de hidrógeno alfa para capturar más de esa señal roja, ¿no? Pero bueno, digamos, es también una monstruosidad de proyecto por el tamaño. O sea, hasta aquí estamos hablando. No he llegado a contar las noches que tuve que salir para completar este proyecto, pero fueron bastantes, desde luego. Hablamos de varios meses. Este es mi proyecto más grande. ¿Cómo vamos de tiempo? Tampoco quiero... Bueno, todavía yo creo que en 5 minutos más o menos. Esta foto no parece gran cosa porque es simplemente un trocito de la Vía Láctea, ¿correcto? Sin embargo, esta foto es la foto más grande que yo he hecho hasta ahora. Aquí no se puede apreciar, pero esta foto, si la anterior de Orión eran 49 tomas, o sea, 49 teselas individuales del mosaico, este son 102. 102 imágenes. 102 imágenes, cada una con sus filtros. En este caso solamente eran en rojo, verde y azul. No hacía ni luminancia, ni hidrógeno alfa, ni nada. Porque ya demasiado era ya. Y claro, sí, esto es para verlo en grande. Que, por cierto, a quien esté en Madrid, España, en el Planetario de Madrid se hizo una exposición de mis fotografías, pues, que tuve un par de años, pero que todavía sigue, y entrar al planetario puedes entrar y ver mi exposición gratuitamente. Hay otras zonas del planetario que hay que pagar, pero mi exposición es gratuita. O sea, que quien ande por ahí, no sé cómo estará con el tema de la pandemia, pero bueno, dentro de lo que se permita, que se pase por ahí, porque entre otras imágenes hay 18 imágenes mías, y esta es una de ellas, y se puede ver bastante más grande, ¿no? Pues la tiene ahí grandote, con luz por detrás, muy bonito. Deberían de ponerla, pero en un, ¿cómo se llama? Como en un pasillo, como de techo, así, estaría genial. Estaría formidable de que pues, llegas, mira, allá está esto, está. Uh-huh. Genial. Sí. Y es eso, es lo bonito por la gran resolución. Bueno, y creo que esta es mi última foto de el cielo profundo que tenía yo aquí en la selección. Y esta foto la publiqué en enero, a principios de enero del 2017. Y bueno, esto es la galaxia de Andrómeda, pero es la galaxia de Andrómeda y, como yo digo, como no se ha visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque me refiero a esas nubes rojas que se ven alrededor. Y esto fue algo que para mí fue un gran empujón moral, me explico. Estaba enseñando fotografías que hice en el 2009, el 2011, el 2014, el 2015, el 2016... pero estaba yo llegando a un momento en que uno me empieza a pensar, dice, ¿qué me falta por fotografía? Cierto es que me falta mucho de lo que es el hemisferio sur, pero bueno, eso ya algún día lo veremos cómo lo hacemos, ¿no? Que te vayas en tu troquita hasta allá. Oye, se puede. Pero bueno, la cuestión es que, claro, yo estaba pensando, porque claro, yo buscaba campos amplios, y campos amplios, pues quieras que no, llega un momento en que empiezas a limitarte, ¿no? Salvo que te pongas a hacer como me pasó constelaciones, ¿no? O sea, te enseñé la constelación de Orión, pero también he hecho la constelación, lo que es el carro, la osa mayor, la osa menor, o sea, el carrito pequeño, el Little Dipper, el Big Dipper, Leo, que es una constelación bastante grande, donde no hay nada, solo hay galaxias pequeñitas y estrellas, pero y era por capturar cosas, ¿no? Que quería yo ver de esa manera. Y entonces, pues cuando... Yo no sabía nadie sabía prácticamente de estas nubes que se ven en esta imagen alrededor de Andrómeda. Pero me escribió en noviembre o octubre del 2016, me escribió Sean Walker, es el editor de la revista Sky and Telescope, muy, muy conocida, sobre todo en Estados Unidos. Y me dice, Rogelio, estoy haciendo aquí porque él está haciendo un survey de hidrógeno, de todo el cielo. Entonces me enseñó unas imágenes que él capturó en blanco y negro y se parece que hay nubes de hidrógeno en el campo de visión alrededor de Andrómeda. Obviamente uno entiende que esas nubes están muchísimo más cerca, que son parte de nuestra galaxia, es como mirar a través de un cristal sucio, ¿no? Uh-huh. Y que Andrómeda está mucho más lejos. Pero él dice, pero están aquí. Dice,
Entonces, claro, yo cuando lo vi dije, ¿te importa que le eche yo unas cuantas horas a ver lo que saco? Y dije, bueno, pues para eso te lo he dicho. Y entonces, pues, empecé a echarle horas y creo que nada más que en hidrógeno alfa, esta imagen tiene también como unas 17 horas nada más que de hidrógeno alfa. Y fíjate que están ahí. Entonces, claro, cuando yo empecé a procesar los datos, dije, madre mía. Y decía, madre mía, porque vamos a ver, yo estaba diciendo, la galaxia de Andrómeda es la galaxia más fotografiada del mundo, la más explorada, la más de todo, porque es la más grande. ¿Como la de Orión? Sí, exactamente, del mismo modo que la nebulosidad de Orión, o sea, Orión, las Pléyades, Andrómeda, esas son cosas que están ya más que, yo digo, pues, la galaxia más fotografiada del mundo. Visión que nadie se podía imaginar con estas nubes alrededor, ¿no? Y entonces fue un poco como decir, tienes que seguir, o sea, es que nunca vas a dejar de sorprenderte si sigues y sigues. En este caso, bueno, yo tuve la suerte de que Sean Walker me lo dijo mismo, pero yo lo he dicho a otra persona. No es que me da igual, porque esto tampoco es quién lo hace primero, es que si lo hace otra persona y yo lo veo, yo me voy a tirar a por ello también, simplemente por el interés y por el reto y por todas esas historias, ¿no? Entonces, pero fue muy bonito decir, una cosa tan fotografiada y tan vista, y que todavía nos pueda sorprender, ¿no? Por una persona como yo, ¿no? Y como Sean Walker, que fue el que realmente lo vio por primera vez, ¿no? O sea, que es increíble. Y bueno, pues esa era la última foto que tenía. Creo que tengo algunas de paisajes, no sé si quieres que nos metamos o... Sí, adelante. Algo de lo que dejamos mencionar es de que, por ejemplo, todas estas fotografías que nos estuvo mostrando Roger son todos de espacio profundo. Sí. ¿Okay? Espacio profundo, quiere decir de que los objetos más lejanos, pero hay unos mosaicos que, de los que está mencionando, por ejemplo, la constelación de Orión, entonces son varias fotitos de espacio profundo, las armas, y haces toda la constelación y es algo asombrosamente enorme, ¿sí? Es algo increíblemente grande, ¿sí? Y como dicen, ¿verdad? O sea, no solamente es como que un ratito y tomar exposición de unas horas, sino son muchas horas. Ahorita, ¿cuánto utilizaste para hacer la fotografía de la Vía Láctea? ¿Cuánto tiempo hizo? Son 109 fotografías, dijiste, ¿no? 102. 102, ¿sí? ¿Cuántas horas, cuántos viajes? Porque imagínate, llegas, ¿sabes qué? Alcanzo unas 5 horas, bueno, vámonos, y otra vez, hora. Para un, creo que para la foto de Orión no conté las noches, pero conté los kilómetros que me hice de ida y vuelta para, porque claro, yo donde yo vivo no puedo hacerlo, hay muchísima luz, tengo que irme fuera, entonces bueno, a lo mejor entre hora y media y dos horas, ¿sabes? Desde mi casa hasta algún sitio donde tenga un buen cielo, y contaba más de 2.000 kilómetros para la foto. ¡A su mecha! Yo creo que ya tu camionetita de ay, ya, déjame. Como tú dices, puedo irme al hemisferio sur ya con eso. Sí. Oye, fíjate, ahorita una de las preguntas que me hicieron es un chico que se llama Fede Sedestron. Dice, ¿cómo le haces para trasladar los gemelos? Pues me ha costado la espalda porque, vamos a ver, es que... Te voy a decir una cosa antes, o sea, ¿te refieres a cómo los transporto, de ponerlos en el carro, en el coche? Supongo que sí, supongo que cómo los metes, no sé si utilices algún, algún maletín especial maletín, o a la antigüita con un chorro de almohadas, ¿verdad? Pues mira, dos cosas. Primero, siempre los tengo los dos montados juntos, ¿no? O sea, para no tener que hacer eso cada vez. O sea, porque eso sería muchísimo más tiempo, por lo menos media hora más de tiempo montando. Entonces, van ya los dos juntos, entonces eso pesa bastante. Entonces yo lo que hago es, lo que has dicho tú de la almohadita, pues yo debería usar maletín, como me decía un amigo. Rogelio, ya sé que tú eres muy modesto, dice, pero Rogelio, eres Rogelio, deberías usar un maletín, por lo menos. No, yo soy de almohada, entonces yo pongo aquí mi colchoncito, entonces ¡bum! Y los pongo ahí arriba y entonces ahí... Bien arropaditos y ahí está. Sí. Una cobijita, pues sí, muy bien. Sí, ¿cuánto pesa, Roger? No lo sé, pero bastante. Lo difícil no es, los tengo aquí en una estantería, lo difícil no es cogerlos ahí y meterlos ahí en el maletero, eso no es lo difícil es luego, cuando estoy en el monte, ya tengo la montura preparada, cogerlos y subirlos encima de la montura,
porque ahí ya no es de la estantería, claro, tienes que hacer un esfuerzo de subir hasta arriba para que queden ahí encajados, y tengo que llevar cuidado con la espada porque yo sé que hay que llevar cuidado porque pesa bastante y la subidita esa cuesta trabajo. Fíjate, aparte de kilómetros, esfuerzo, tiempo. Bueno, sí, te mantienes sano, más como yo digo, mira, como, sí. como estás siempre en el fresco, ya. Pues te conservas mejor, ¿no? Sí. Muy bien, de acuerdo, ¿no? Pues de acuerdo, perfecto. Si gustas ir a los paisajes, ahora sí es. A ver lo que hay, si esto es una presentación que hice hace tiempo. Pues mira, aquí hay otra más de cielo profundo y esta, bueno, pues es enorme. Aquí tienes cosas que se han visto antes. Tienes la Simei 147 a la izquierda, la California arriba a la derecha, abajo a la derecha, eso azul es las Pléyades, y todo el medio, toda esa amalgama de marrón y de nubosidad, eso es lo que le llaman la nube molecular de Tauro, ¿no? Que es toda esa porquería que hay ahí que está lleno. Ya. De tal. Ahora vamos a seguir. Bueno, esta es otra de cielo profundo. Bueno, aquí quiero, a ver. Ay, no, perdón. Uy, ya me metí en el paisaje. Bueno, esta era otra, también una nebulosidad muy difícil de obtener. Bueno, es parecido a lo que hemos hecho antes del ángel, de la nebulosa del ángel. Entonces, bueno, pues aquí es donde empezamos con los paisajes. Bueno, pues es una cosa, un tipo de fotografía completamente diferente, ¿no? Sinceramente, combinando la Vía Láctea con algún paisaje. Pues estas son las McWay Falls. Esa es una foto, fíjate, esta la hice en el 2013, o sea que es de las primeras que hice de paisajes en Yosemite, pero que tuve la suerte, fíjate que cuando yo estaba haciendo la foto, yo veía esas nubes, pero no les veía la forma lenticular, porque más bien empieza a caer luz, pero estaba de noche, ¿no? Y entonces yo lo que estaba era preocupado de que las nubes me tapasen la Vía Láctea. Entonces digo, que se vayan las nubes, que se vayan las nubes, bueno, entonces hice la fotografía y luego cuando las vi en casa, digo, pues esas son nubes lenticulares. Bueno, pues quieras que le no, pues no es una cosa que sucede todos los días. Digo, pues mira, qué bonito. Y se ha convertido en un clásico esta vista de Yosemite desde este punto. Esta foto me gusta porque, fíjate, no había láctea, pero esto es un volcán, el volcán de Kilauea, en la Big Island de Hawái, correctamente. Y me acuerdo de estar ahí y lo que sucede, o sea, lo que estás viendo que sale no es fuego, es humo y resplandor de la lava que hay abajo. Parece que es fuego, ¿no? Ah, ya, sí. Como si fuera una pequeña bomba atómica. Pf, ahí. Sí. No, aquí me han dicho que esto es el Mordor de Lord of the Rings, que es mil cosas diferentes, ¿no? Pero la verdad es que era impresionante. Lo que sucede es que además esto ya no puede suceder porque el cráter que había ahí colapsó, entonces esto ya no está sucediendo. Pero lo que sucedía es que yo vivía en la Big Island durante más de medio año, con lo cual iba mucho a este sitio y aquí siempre hace viento. Entonces, cuando hace viento, no tienes este efecto porque está el viento te está echando luz. Exactamente. Pero esa noche estaba calmado y la verdad es que la visión era impresionante. Dices, madre mía, esto es que parecía que iba a estallar, ¿no? Y pues eso, y con estrellitas arriba porque tiene que haber estrellas, si no, no vale. A ver, esta foto la cuento porque tiene mucha gracia. Esto es en las dunas de Eureka, en el Valle de la Muerte, aquí en California. Y ese de la foto de ahí soy yo. Y yo iba solo cuando hice esta foto. Entonces, generalmente cuando compongo esta foto la gente me pregunta, dice, bueno, ¿y cómo es posible que te hicieses la foto a ti mismo? ¿No? Un selfie raro de remoto. Sí, claro. Dice, bueno, claro, sí. O sea, claro, es que tienes, programas el timer, esto es como se llame, pero ¿cómo sabes cuánto tiempo lo tienes que programar? Porque no sabes si vas a tardar un minuto, dos minutos. ¿Cómo es posible que no tengas todo tan cronometrado? Y es que no hago eso. Yo lo que hago es, hago como si estuviese haciendo un time-lapse, es decir, yo dejo la cámara que haga una foto y después otra, y después otra, y después otra, y la deja disparando mientras tú te vas tranquilamente a tu sitio. Entonces, cuando llegas al sitio donde ya sabes que tienes que pararte, pues coges la postura que quieras, la divertida, la graciosa o la tonta, y entonces pues te quedas parado por el doble del tiempo de exposición que tú has puesto. Si pusiste 20 segundos, pues te quedas parado 40 para que tengas mínimo una toma donde salgas tú sin moverte. Y ya está. Y con eso pues ya vuelves a buscar la cámara, que ya sabes que siempre la última foto va a ser linternazo de la cámara. Sí, sí, porque sí. Estás buscando la cámara. ¡Ah, ya está la cámara! Entonces la última foto es con la linterna de cara.
Entonces, pues es una manera muy sencilla de hacerte selfies. Más una vez que estás ahí, como yo digo, pues te puedes hacer una foto de una postura, en otro te sientas, en otro haces el pino, lo que sea, pues es la que más te gusta, como sabes que está haciendo foto tras otro. O sea, la idea no es hacer un time-lapse, o sea, un vídeo rápido, pero usas eso un poco como truco para tal. Y bueno, creo que esta es la... Esa es la de Fire... ¿cómo se llama? Fire Tail, ¿no? La Horse Tail, la Firefall. Firefall, ándale, esa. Sí, pero esta date cuenta que es de noche. Y ese es el de noche. Es de noche, pero vamos a ver, te cuento. Además, bueno, esa es la última foto. Te cuento porque la famosa Firefall de Yosemite, que es eso cuando le da a la puesta de sol, le da la luz de esa forma, de ese ángulo, que le, justo donde está la cascada y parece que es de fuego, ¿no? Con el color de la puesta de sol. Pero en la puesta de sol no hay estrellas. Entonces, esta foto, digamos, la Firefall que ve todo el mundo cuando van miles de personas a Yosemite, ahí que se ponen todas juntas, que por cierto es una locura, es increíble, o sea, es horrible, ¿no? La cantidad de gente que va. No la ven con estrellas, ¿por qué? Porque es una puesta de sol. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Pues esto es lo mismo, pero en lugar de ser una puesta de sol, es una puesta de luna. Ah, ya. Yeah. Y la curiosidad es que, claro, porque esto fue una cosa que nuevamente yo siempre hay algún ángel de la guarda que me ayuda, porque un compañero me dice, oye, ¿y esto de la Firefall no se podría a lo mejor intentar ver qué se puede conseguir si en lugar de ponerse el sol se está poniendo la luna? Tenía que ser una luna muy brillante, casi llena. Sí, sí, sí. Porque si no tiene luz suficiente. Y entonces, pues estuvimos haciendo una serie de cálculos y dijimos, oye, pues mira, esto no me acuerdo qué año, fue el 2018, posiblemente, algo así, hicimos un cálculo de que el 8 de mayo de ese año la luna caería justo por el mismo lado por donde se pone el sol durante la Firefall famosa, y entonces pues el 8 de mayo no pude ir porque se nubló, pero el 9 de mayo todavía se podía conseguir más o menos el efecto y daba bueno, y entonces fui para allá y ahí que lo tienes. Sí te puedo decir que, se capturó perfectamente. Sí te puedo decir que cuando es con la luna, no lo ves de fuego, porque es una luz muy blanquecina. En febrero, cuando la estás viendo con tus propios ojos, le ves el color de ese de fuego, ¿no? Sí. Y este no es el más blanquecino porque es solo la luz de la luna, pero aún así la fotografía sí que pudo capturar su color, ¿no? Igual que capturó el color del resto de cosas. Sabes que en la oscuridad nosotros no vemos los colores. Y entonces, pues ahí que está. Y entonces, pues es otra una cosa muy... Ah, que por cierto, cuando fui yo el 9 de mayo de aquel año, en lugar de haber miles de personas, estaba completamente solo. ¿En serio? Sí. Y bueno, y esta es una foto que no muchos pueden llegar a hacer. O sea, pueden tomar fotos. O sea, a lo mejor van a Yosemite y toman la Vía Láctea y ok, pues es una de las fotos comunes que te encuentras, ¿verdad? Que muchos astrofotógrafos pueden, pero eso que estás haciendo es lo que tú has dicho, ¿verdad? Buscar cosas que no son comunes, ¿sí? Imagínate esa, no, yo no sabía, yo pensé que era habías puesto, por ejemplo, la de Tardecita y luego la otra, pero pues es el de... No, es una toma única, ¿no? Es un... Sí, no manches. Voladísimo. Sí. De todas formas, a mí quiero decir una cosa, he estado compartiendo lo que yo considero de mis mejores imágenes. O sea, yo tengo imágenes mucho más modestas, mucho más tranquilas. O sea, yo, por ejemplo, en paisajes nocturnos, no exagero, tengo más de 800, casi posiblemente 1000 fotografías publicadas. Y te creo. En paisajes nocturnos, en cielo profundo, ¿no? Porque cuestan mucho más tiempo sacarlas, ¿no? Pero en paisajes nocturnos, sí. Entonces, claro, he sacado un poco lo más... Lo que a mí más me llama la atención, ¿no? Tampoco piensa la gente, madre mía, pues yo cómo voy a hacer esto. Y digo, bueno, no, pero es que ya te digo, tengo fotos muchísimas más modestas, como por ejemplo los apods, ¿no? El famoso apod. Pues sí que me han elegido mis fotos como 60 y tantas veces, pero yo digo, pero me han dado muchas más. O sea, vaya, muchas de mis fotos no han sido elegidas, ¿no? Y además, voy a hacer una cosa, y no lo he comentado esto nunca en vivo, o sea, que pues, es una tontería, ¿no? Y es que una vez les mandé a los de la pod de golpe 72 fotos. ¿Por qué? No, pero te explico. Fue un poco también de cachondeo, o sea, me explico. Yo acababa de terminar un proyecto que era mi proyecto de Hawaii Nights.
que es un libro que hice, que me pasé por todas las islas de Hawái capturando paisajes nocturnos, ¿no? Entonces, pues salí de ahí con 72 paisajes nocturnos, ¿no? Entonces, lo que preparé una página donde estaban las 72 fotos, le mandé a los editores de la foto. Digo, aquí tenéis 72 fotos que acabo de hacer en Hawái, si os gusta alguna, elegidla. Pues no eligieron ninguna. No son muchas. Ninguna. O sea que, en fin, pues nada, una anécdota. Sí, oye, ¿y no has intentado mandarles una de esas de 72 como que individual de repente? No, ¿verdad? Las agarran recientes, ¿verdad? Bueno, sí. Los requisitos es que tiene que ser reciente. Tienes razón. Sí, 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 no, sí, bueno, sí, de hecho les mandé luego una más adelante. Oye, por si yo es que creo que no las pillaron, porque se va a poner a mirar 72 fotos cuando reciben tantas todos los días, ¿no? Pero no, sí les mandé una que era un arcoíris lunar, que también capturé por ahí por Hawái, y entonces esa sí la publicaron. La vieron en el correo y ah, vale. Wow. Genial. Bueno, y ya está, no tengo esta mi última foto. Oye, pues qué genial, digo, pues está perfecto, sí, y pues son muchas, 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 muchas fotos muy, muy bonitas, sí, y como dicen, por ejemplo, y lo hemos estado mencionando, en algunas otras y aquí, por ejemplo, hay muchos que la única diferencia es la creatividad que tú le pones, ¿verdad? Porque sí, está padre tomar la foto de la luna, pero bueno, agárrala de referencia, ponle algo, busca a lo mejor un árbol, a lo mejor algo, y ahí es donde empieza lo que nosotros llamamos, o lo que yo le llamo es el arte de la astrofotografía, porque está padre tomarle la fotografía a un objeto, muy bonito, genial, pero ya cuando combinas el lado natural o de lo humano, cuando pones a una persona, pues ya ves la inmensidad de las cosas, o sea, está bien padre, ¿sí? Sí, la fotografía de paisaje tiene eso, y de hecho yo, bueno, como no sé si ves que tengo algunas fotos, o sea, sí. yo vendo prints, ¿no? Y te puedo decir que los paisajes nocturnos se venden muchísimo más que las galaxias y las nebulosas, es una realidad, ¿no? Poca gente se pone la galaxia de Andrómeda en el salón, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. ¿Y sabes algo de lo que nosotros creemos? Digo, porque sí, y no, a veces sucede. Cuando nosotros compartimos un trabajo de algún astrofotógrafo que es espacio profundo, no tiene tanto éxito como cuando ponen el mismo astrofotógrafo, pero con uno de campo amplio. Bueno, de a lo mejor que ponen la playa y la Vía Láctea. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos sentimos más que podemos hacerlo de esta forma. Digo, así lo hemos visto. Pero pues está genial, está muy, muy padre, ¿sí? Claro, sí, sí, pero, o sea, hasta hace no mucho, digamos que a la hora de ponerte un paisaje en tu casa, pues generalmente la gente iba pues, a las puestas de sol, ¿no? Era lo más clásico, ¿no? Porque no había mucha fotografía nocturna de paisajes, ¿no? Pero ya empezó a proliferar, empezó a aparecer más gente, ahora ya hay por todos lados, ¿no? Pues, fotografía de paisaje nocturno. Y sí, pues ya digamos que es una cosa más de decoración, que oye, yo tengo varias en mi casa y son muy bonitas, ¿no? Sí que claro, te vas a ver galaxias y nebulosas y eso es un poquito como más friki, ¿no? A lo mejor como para una habitación de un chico o alguna historia, ¿no? Pero sí, cada cosa tiene su un poco su audiencia y como tú dices, el ver algo que tú te puedes relacionar, ya no, tanto si hay una persona como si es simplemente un paisaje, un árbol, algo, ¿no? Pues ya sé, es un poco, lo puedes vivir, lo puedes tocarte, lo puedes entender, ¿no? Es una galaxia y madre mía, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿No? Sí, a lo mejor uno dice, no, pues no sé dónde está, nunca la he visto, a lo mejor en un telescopio. ¿Sí? Luego están los que dicen, eso lo has pintado, eso no se puede hacer una foto. Vale. Sí, de acuerdo. Gracias por decirme lo que hago. Sí, oye, Roger, y luego, ¿has tenido la oportunidad de fotografiar auroras boreales de pura casualidad? Pues de pura casualidad una vez, pero digamos que no expresamente, pues, he dicho que fue de casualidad, porque fue desde aquí de California, que es rarísimo. Y además, California no arriba del todo, sino que estaba de hecho al sur del lago Tahoe, o sea que si miras el mapa, estaba bastante, bastante al sur. Y claro, yo era, no me acuerdo qué época del año era, pero debería ser verano porque
yo iba por ahí capturando Vía Láctea, ¿no? Uh-huh. Estaba por ahí por la zona uh-huh. de la Sierra de California, que la Vía Láctea, desde el hemisferio norte, tú sabes que es, empieza por el este, sur, oeste, nunca apuntas al norte. Uh-huh. Pero uno, si quiere hacer auroras boreales, generalmente tienes que estar apuntando al norte, ¿no? Porque es de donde van a salir. Y yo lo que pasa es que estaba haciendo una foto a mi vehículo, a mi carro, a mi coche, con una especie de reflejo de estrellitas que se veían en el capó y yeah. tal. Y entonces, solo por ese motivo le estaba haciendo una foto en dirección al norte, porque era donde estaba, bueno, se tenía ya hecha la composición para que se viese el reflejo. Y yo le hice la foto, pues muy bonita. Y luego ya cuando fui a casa y la empecé a darle un poquito más de contraste, de brillo y tal, yo veo que aparecían unos colores rositas por el horizonte. Y lo primero que yo pensé fue, digo, estas a lo mejor son luces del lago Tahoe. Digo, porque yo estoy al sur del lago Tahoe, en el lago Tahoe, pues sabes que hay una zona, bueno, no sé si sabes, hay una zona de casinos y tal, bueno, hay luz, ¿no? Contaminación lumínica por ahí. Y digo, a ver si son las luces, digo, de los casinos del lago Tahoe, que son luces rosas, yo qué sé, no pensé que eran auroras. Y cuando publiqué la imagen, una persona me preguntó, yo dije, pues no lo sé. Y salió otro compañero y dice, ¿cuándo hiciste la foto? Bueno, tal que hicimos las cálculos y justo precisamente en el momento en que yo hice la foto, había que apenas 7 o 8, no me acuerdo el número, pues bueno, pero sí que hubo una aurora fuertesísima que hasta llegó hasta la zona de California. O sea que la capturé de casualidad, es tenue, pero mira, ahí está. Y lo bonito es que también aparece reflejada en mi coche. Oye, es genial. ¿Sí? Pero no he ido nunca a capturarlas y me gustaría hacerlo algún día, sí. Sí, digo, normalmente habitas, digo, tu hábitat natural, ¿verdad? Es el parque Yellowstone y Yosemite, por ahí, ¿verdad? Bueno, Yellowstone no he ido nunca, porque más está un poquito lejos. Pero digo, Yosemite, perdón. Sí, yo me he movido mucho por lo que es California. Un poco de Oregón, un poquito de Nevada, y luego aparte Hawái, ¿no? Ya como una cosa aparte, ¿no? Que me tiré ahí 7-8 meses, ¿no? Muchísima fotografía por allí. Pero sí, me he limitado por ahora hasta eso. Quiero ahora hacer, a ver si me animo dentro de poco, hacer un poco la costa de Oregón, quizá ir a Utah, donde hay varios parques nacionales muy buenos que todavía no he visitado, ¿no? Y bueno, pues es bonito tener todas estas cosas que están Sí, oye, y bueno, una pregunta de otra. Dentro de tus viajes, ¿has tenido la oportunidad de ir a algún Star Party o algún Star Party que tú digas, este siempre voy o algo? ¿Cuál es tu preferido de los Star Party de allá de Estados Unidos? Sí, bueno, digamos que a ver, creo que la mayor Star Party, no sé si la de Texas o la de Oregón, o las dos están por ahí, ¿no? Oregon Star Party, Texas Star Party. En California está la GSSP, que es Golden State Star Party. No sé por qué no dijeron California Star Party, pero bueno, Golden State Star Party. Procuro ir e incluso, porque es una Star Party que dura como 4 noches y este año pasado no se hizo por la pandemia, pero el anterior conseguí estar una noche, el anterior conseguí estar una noche, el anterior estuve toda la noche, o sea que procuro asistir, ¿no? Es la más grande que hay por aquí, ¿no? Y 300, 400 personas es bastante grande. Pero la que más me gusta, a mí personalmente, de las que yo atendo por aquí, es una que le llaman CalStar. Que CalStar es una Star Party diferente, que más que una Star Party es, nos vemos en tal sitio y quedamos todos ahí, ¿no? Y el parque es un parque por el lago San Antonio, por aquí en California del Sur, muy buenos cielos. Y nos juntamos unas 70, 80 personas, con lo cual no es enorme, pero no es muy pequeñita tampoco. Pero es muy, o sea, somos casi todos amigos, ¿no? Y entonces, pues, no sabes cómo puede acabar la noche. A veces no la acabas mirando. Entonces, no, la primera noche todo el mundo muy bien, y la segunda noche muy bien. Y la tercera noche están los que se van a dormir muy pronto y están los que no sabemos ni cómo aguantamos. Ya, vaya. Entonces, tiene ese aire, ¿no? Pero sí, o sea, la GSP que asisto, intento asistir, y la CalStar son las que asisto para aquí. Pero no, pues muy bien. Sí, digo, la única, digo, la que he estado, no he tenido la oportunidad porque es en mayo la de Texas Star Party. Sí, entonces esa es la que quiero ir porque sí ves y hay un chorro de gente, bastantísima. Sí, se acostumbra bastante, es como que hacer eventos masivos de muchos días y así como que, ay, pues su mecha va a estar genial. Pero bueno, sí. Una preguntita que te hacen también, Roger, dice.
¿Cuántos libros tienes ya editados y cuántas copias de cada uno, dice un compañero? A ver, libros editados. Bueno, está el de Hawaii Nights, está Deep Sky Colors. O sea, Hawaii Nights, que cuenta mis aventuras en Hawaii, ¿no? Deep Sky Colors, que cuenta mi historia de, como astrofotógrafo, un poco de cómo empiezo. Hablo mucho del tema de la composición, de todas estas cositas que hablaba. Luego están Notes from the Star y Secrets from the Star, que son dos libros que hice en colaboración. O sea, digamos que contacté con de 8 a 10 astrofotógrafos de paisajes para que cada uno escribiese un capítulo sobre algo. Pues cómo fotografiar auroras boreales, cómo fotografiar lluvias de cometas, cómo fotografiar tal, tal. Entonces, esos eran dos, Notes from the Star y Secrets from the Star. Son ya 4. En digital tengo Más allá de la Vía Láctea, que es una introducción de todas las cosas que te vas a tener que encontrar si te metes en el mundo del cielo profundo. Y, Más allá de la Vía Láctea, porque el libro lo escribí pensando en una persona que ha hecho paisaje y que quiere ir más allá de la Vía Láctea, quiere hacer galaxias, nebulosidad y tal. Y por último, el libro de Pix Insight, que Pix Insight es un programa de edición de imágenes astronómicas, con lo cual pues son 6 libros. Sí, ¿Cuántas copias se han vendido de cada uno? No lo sé. Últimamente solo llevo cuenta del de Pix Insight, que es el último que he sacado y que se está vendiendo bastante bien. Y vamos ya por las 3.600 copias vendidas. ¿Qué tal? No me lo esperaba. Muy bien, excelente. No, de hecho, se me acabaron los libros y tuve que pedir más, y por la pandemia tardaron un siglo en venir y los tenía toda la gente esperando, pero bueno, ya ahora ya tengo inventario de sobra. Muy bien, pues ahí está Fede para la pregunta que nos hayas hecho. Una preguntita que sí te hago, Roger, es por ejemplo, ya obtuviste la información, ya tienes toda la data de los telescopios, ya fuiste y viniste 5 veces, tienes la información todo en tu disco, etcétera. ¿Cuáles son tu armamento, cuáles son tus herramientas para darle el procesado a las imágenes? ¿Qué es lo que tú utilizas más para espacio profundo, por ejemplo? ¿Qué es lo que cotidianamente tú utilizas? Para espacio profundo yo empiezo siempre con Pix Insight, el software que he comentado antes, que más es un software desarrollado por un español que se resiste a lanzar una versión en español, curiosamente, pero bueno. Y lo uso por todo lo que, digamos, la parte del preprocesado y bastante del postprocesado, y luego a veces me apoyo un poco con el Photoshop, combinando un poco Pix Insight Photoshop. Una estrategia que yo utilizo es, esto a lo mejor el que no entienda de lo que estoy hablando, mis disculpas, a otros le vendrá muy bien. Una estrategia que yo uso muchísimo es, uso el Photoshop, lo que son las capas, y hago mis procesados en Pix Insight y lo pongo en una capa, procesado en Pix Insight y otra capa, y entonces ahí voy haciendo mis combinaciones. Entonces, digamos que uso un poco los dos programas, uno apoyando al otro, cada uno para lo que yo veo que es mejor. Y fuera de ahí, realmente no uso prácticamente ningún otro programa. Para paisajes nocturnos, muy raramente uso el Pix Insight y casi siempre es todo Photoshop, ¿no? Para cambiar el contraste. Si acaso tocas el Lightroom, o el Lightroom ni siquiera lo tocas. En ese nombre, no. Nada, no, para nada. No, okay. No. Pero no porque no sea bueno, o sea... No, es tu herramienta la que te gusta. Exacto. Muy bien, de acuerdo. Pues, excelente tu montura. Tu montura de batalla, ¿sí? La M400, ¿no? Uh-huh. La M400 de Takahashi, y tu repertorio de Pix Insights y Photoshop. Muy bien. Ahorita, ¿estás trabajando en algún mosaico? ¿Estás capturando algo diferente? Mira, llevo como 2 o 3 meses donde no he sacado el telescopio para nada. Y lo que pasa es que me he comprado un camper. Mi troca, lo que es un camper, ¿sabes lo que es? Sí, sí, sí. Y entonces pues me lo compré dry, como dicen, vacío completamente. Entonces yo vivo como ya 2 o 3 meses que estoy intentando como hacerme mi cueva. ¿Sabes lo que te digo? Pues mi está aquí, mi está allá, toda mi historia, ¿no? Y estoy a punto de tenerlo terminado bien, pero me ha tenido un poco así, ¿no? Y entonces lo que yo ya quiero ya, y a ver si esta próxima luna nueva es, y bueno, ya lo tengo todo. Bueno,
montado con mis lucecitas rojas y mis historias, mi mesa, mi historia, de sacar y probarlo de una vez, ¿no? con los telescopios. Entonces, pues a ver si dentro de eso, de un par de semanas, lo consigo. Pero proyectos ahora mismo no tengo ninguno que esté a medio. Tengo un par de ideas de cosas que quiero hacer respecto del cielo profundo y a ver si empiezo. Pero no son proyectos de mega mosaico ahora mismo. O sea, ahora mismo digamos que los proyectos que tengo en manos son o bien de una toma individual o de dos o tres tomas o mosaico pequeñito, ¿no? Y a ver si para cuando acabe el verano tengo ya algo terminado. Porque ya sabes que la manera en que yo me enfoco con mis proyectos de espacio profundo no es, pues esta noche le voy a hacer una foto a este y a este. No, esta noche voy a hacerme una foto a este y la noche siguiente al mismo y al mismo y al mismo y al mismo hasta que ya me encuentre yo satisfecho de... Hasta sacarle el rojito de Rogelio. Ahí está. Así es. Oh, es excelente, ¿no? Muy bien. Sí. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda que le quieran hacer a Rogelio. Sí, aquí. Y ahorita pues ya nos ha mostrado muchísimas imágenes. Recuerden que si llegó usted apenas a la transmisión o ha llegado ahorita al programa, pues la transmisión se queda grabada aquí en Facebook, también pues está en YouTube y adelante, ¿verdad? Y yo único que te preguntaría por último, Roger, o que nos dijeras ¿qué es lo que tú recomiendas a todas aquellas personas que apenas están empezando? ¿Cuáles son tus consejos para los primerizos, para los que apenas están en intermedio de nivel, de que a lo mejor ya tienen una monturita? ¿Qué es lo que tú les dirías? Bueno, si estamos hablando de cielo profundo, mi recomendación número uno es que tenga todo el mundo clarísimo que el éxito o fracaso de tus fotografías va a depender sobre todo de la montura que utilices. Y es algo que el que empieza, es algo que el que ya lleva haciendo fotos tiempo lo sabe, y lo sabe de sobra, pero el que empieza se enfoca a lo mejor más en el telescopio o en la cámara. Y la montura como que es el aparato que los sostiene, ¿no? Y es todo lo contrario, es decir, porque la montura es la que, como tú sabes, es el aparatito que va a estar siguiendo el cielo poco a poco para que tus imágenes no salgan movidas, porque las estrellas se nos mueven. Bueno, nos movemos nosotros, pero para nosotros como que se mueven las estrellas, ¿no? Entonces, una montura mala, aunque tengas el mejor telescopio del mundo, la mejor cámara del mundo, aunque te hayas gastado $30,000 solo en la cámara, una montura mala no te va a hacer una buena foto porque te la va a sacar movida. Mientras que una montura decente, con un telescopio regular y una cámara regular, por lo menos te vas a sacar fotos que no son movidas, pues ya has ganado bastante. Y es algo que, en mi caso, claro, ahí ya lo que pasa es que las monturas, para llegar a cierta calidad, pues empiezan a costar bastante dinero, ¿no? Yo en mi caso tuve mucha suerte porque yo cuando empecé, fue un poco mi dilema, que me compro, ¿no? Y tuve una suerte porque yo, resulta que yo tenía un cliente que me tenía que pagar un dinero, yo lo había dado ya por perdido y de repente un día me aparece que me pagó sin yo pedírmelo. Y hombre, esto es dinero gratis. Y eran exactamente $10,000. Entonces puse un comentario en un foro y dije, bueno, tengo $10,000 y quiero empezar en la fotografía. ¿Qué recomendáis que me compre? Bueno, me dijeron de todo. Menos responderme, me llamaron de todo. Tú no sabes lo que es. Que no sabes, te vas a gastar $10,000 y no sabes si te gusta, si no te gusta, qué tal. Una persona respondió y esa persona dice, gástate el 70% en la montura y el resto, como quieras distribuirlo entre telescopio, cámara, lo que sea, dice, pero el 70% en la montura. Entonces, vendían una EM400 por 7.500, le regateé a los chicos, me la dejó y es la montura que vengo usando. ¿Qué tal? Con lo cual, pues eso te lo dice todo, ¿no? Sí, no todo el mundo tiene $7,000 para empezar y tampoco recomiendo que uno se los gaste como me recomendaban otros, que igual no sabes si te va a gustar esto, que igual luego no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, no hay que gastarse tanto dinero. O sea, hay monturas muy buenas por bastante menos dinero, ¿no? Y no quiero dar recomendaciones porque yo la que conozco es la mía. Pero sí, hay opciones ahora mismo bastantes. O sea, estamos hablando de que en aquel entonces es que las monturas eran o buenas y caras o malas, ¿no? Pero ahora ya hay bastante más cositas por ahí, ¿no? Entonces, pero eso, que tenga uno claro que la montura va a determinar mucho de lo bien que te salen las fotos, más que el resto, que también es importante, pero menos.
Perfecto. Por ahí alcanzaron una pregunta, dice Alejandra Estrella, dice, ¿qué marca de cámara utilizas o cuál es la que más recomiendas? Bueno, o sea, la cámara que yo utilizo no la recomiendo porque es una cámara que es ya muy vieja, o sea, incluso la que yo tengo la compré en el 2000, o sea, tengo dos porque uso dos tubos, ¿no? Pero la primera la compré en el 2009 y la compré utilizada, o sea, pues ya solo conmigo ya han pasado 11 años. Y la tecnología ahora mismo es muchísimo mejor, pero bueno, por responder, la que yo he estado utilizando y sigo utilizando es la SPSTL 11000, que es una full frame, es muy sensible, pero es muy ruidosa, hay cosas mucho mejores. No quiero recomendar una cámara en concreto, porque realmente como no estoy yo mismo en el mercado de comprar, no estoy a la última, de qué es lo que hay ahí. Y es que es de todo lo que envuelve a la astrofotografía es lo que cambia más rápido. Porque las monturas no cambian mucho. Ahora están sacando monturas que no necesitas guiar y tal, pero no cambian mucho. Las ópticas, los telescopios, diseños, están casi todos inventados. Y no hay mucha variedad, ¿no? Pero las cámaras, que es, digamos, donde está la tecnología, entonces eso sí que está cambiando muy rápidamente. Las cámaras de hoy, pues dentro de un año habrá otras cosas mejores. No quiero dar una recomendación, pero sí mirar no solo en CCD, sino en CMOS. En sensores, CMOS, que son, yo creo que es donde está el futuro, sino ya el presente de la astrofotografía. De acuerdo, muy bien. Pues ahí está Ale, sí, la respuesta de Roger. Pues bueno, si no hay más preguntas, muchachos, digo, lo que te puedo decir, Roger, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por mostrarnos un poquito de tu trabajo, que es grandioso, hay muchísimo. Para todas aquellas personas, busquen la página de Deep Sky Colors, también pueden buscarlo en Facebook como Deep Sky Colors guión by RBA, pues es Rogelio Bernal Andreo. También, no sé si tengas Twitter, Roger. No lo uso. No lo usan. Pues o sea, lo tengo, pero no lo uso. Creo que es Deep Sky Colors. Ah, bueno, pero pues bueno, todo lo que, lo que pone, pues está ahí en Deep Sky Colors, ¿verdad? Y pues pueden entrar a su página directo. Recuerde que Rogelio también vende los cuadros. Si usted quiere contactarlo, pues para comprar o adquirir alguno de ellos, pues sin duda métanse a su página, ¿verdad? Dejen, voy a compartir la página aquí en la transmisión para que sepan cuál es. ¿De acuerdo? Sí. Aquí está, esta es la página de Rogelio Bernal Andreo, ¿verdad? Sí, ahí está la con todas las nubecitas, ¿verdad? Mira, y pues mira, está genial. Ahora que la veo, así ya digo, wow, ¿sí? Porque dices tú, pues con ganas, pero dices tú, wow, sí, genial. Es muy raro también el coger la luna, ya te digo, ese año fue en mayo, luego se tiró 2 años que era imposible, o sea, es difícil. Ah, mira, aquí está la comparativa, chicos, por ejemplo, aquí está la galaxia más fotografiada. Más clásico, una visión más clásica, sin nubes. Así con todas las nubecitas. Entonces ustedes pueden entrar aquí, pueden buscar los libros, bueno, algunos artículos, ¿verdad? Sí, y pues este está Deep Sky Colors, ¿verdad? Y pues también pueden encontrarlo como en Facebook, ¿verdad? Vamos a ponerle Deep Sky Colors. Me voy a meter a mi Facebook a ver qué sale. No sé, a ver qué sale. Deep Sky. Aquí está. Esta es la página de Facebook de Roger. Aquí está. Mira, ya está tu troquita. ¿Sí? Aquí está. Mira el eclipse. Hombre, aquí me voy a quedar otra vez como chinetas. Ya, aquí le voy a parar porque luego me meto. Vale. Pero aquí está. Ahí está la información, ahí están las fotografías, ahí está todo. Y pues bueno, y pues agradecerles a todos los que estuvieron desde el inicio de la transmisión, pues muchísimas gracias. Y para los que acaban de llegar, recuerden que la transmisión está alojada aquí en Facebook. Esta también está en YouTube. Si ustedes no nos siguen en YouTube, pues recuerden de meterse a nuestro canal. Lo pueden encontrar como Glaretum. También estamos en Twitch. Recuerden que todos los domingos a las 15 horas de GMT-5 tenemos nuestro canal de divulgación, nuestro programa. Y pues ahí es donde explicamos todas las noticias. Tenemos otros programas. Búsquenos en todas las redes sociales y les agradecemos que compartan con sus amigos porque somos
poquitos los que nos gusta el universo, pero pues vamos a tratar de que haya más, que crezca la comunidad. Y si usted está empezando astrofotografía, pues adelante, anímese, que frustrados vamos a estar un buen rato, las nubes no nos van a dejar en paz, pero pues a darle, no hay otra. Y pues Roger, muchísimas gracias, un abrazo excelente y pues gracias. Nada, a ti por tenerme, ha sido muy divertido y pues nada, pues como tú dices, a seguir fotografiando las estrellas. Excelente, pues bueno, vamos a finalizar la transmisión y nos vemos el próximo sábado aquí en Claretum en vivo.